Hey, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo se ve que vemos con el pastor? Que me respondieron todito. Amén. Pastor Luis Gabriel Montiel. No, puro poder. Estoy sumamente emocionado. Y bueno, hoy invité al siervo aquí, Giancarlo, a que me apoyara en la predicación. Y estoy sumamente emocionado porque estamos aquí en la iglesia. No hay mejor forma de iniciar la semana que viniendo a la iglesia a adorar a nuestro Dios que nos da todo. Amén. Y bienvenidos todos, bienvenidos a la iglesia River Oaks Community Church Campus en español. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado, ¿qué hemos confirmado? Que con Dios se vive mejor. Esta es una prédica que va a ser un poco atípica. Como pueden ver, hay dos predicadores en un solo escenario. Y eso, yo cuando me dijeron que íbamos a hacer esto, yo busqué en YouTube. Yo busco mucho YouTube y, para ver, no conseguí ni una, no vi ni una sola prédica dual. Entonces, hoy no va a ser una prédica dual, sino que va a ser una prédica cuatro voces. Esto es porque no solamente tenemos micrófono el pastor y yo, sino que nuestras mentes también tienen micrófono. Así que mucho cuidado con lo que piense. Muy tarde. Bueno, ¿cuántos están cansados de sentirse abrumado o confundido? ¿Cuántos anhelan la tranquilidad? Yo anhelo la tranquilidad. Y hoy estaremos hablando acerca de las cuatro voces internas que compiten para dar forma a lo que hacemos, a lo que decimos y lo que sentimos. Porque algo que hemos aprendido en las últimas semanas es que nuestros pensamientos tienen poder. Amén, amén. Y es que en día a día nos las mantenemos conversando, una conversación constante con nuestra mente. Hablamos más con nuestra mente que con nuestras esposas. Es así. Y pasamos todo el día pensando, cuestionándonos cosas, pero ¿con quién estamos interactuando? ¿Con qué voces estamos interactuando en nuestra mente? Podemos identificar, según la palabra de Dios, que hay cuatro voces que podemos interactuar. Está la voz de la carne, está la voz del mundo, está la voz del diablo y está la voz del Espíritu Santo. Y todos los días, cuando sus pies tocan el suelo, las tres primeras voces, estoy hablando la del mundo, la de la carne y la del diablo, se oponen a nuestros principios cristianos. Se oponen a la palabra de Dios. Estas tres voces son la causa fundamental de los sentimientos heridos, son la causa fundamental del deseo de vivir para ganarse la aprobación de los demás, son la causa fundamental de no desear enfrentar los problemas con responsabilidad, son la causa fundamental de llevarnos a no perdonar y a estar guardando rencor, a llevarnos a estancarnos en sentimientos opresivos y tristes, son la causa fundamental de llevarnos a malinterpretar las acciones de los demás. Y a esperar lo peor de ellos. Incluso estas tres voces, hablando del mundo, la de la carne y la del diablo, alimentan nuestra culpa y nuestras falsas vergüenzas. Pero afortunadamente, la cuarta voz, hablando de la voz del Espíritu Santo, es exponencialmente más poderosa que las otras tres combinadas. El Espíritu Santo trae calma en medio del caos. El Espíritu Santo trae consuelo en medio del dolor. Trae paz en medio de la contienda. El Espíritu Santo trae claridad donde hay confusión. Trae poder y fortaleza donde hay debilidad. Amén. ¿Y dónde podemos encontrar estas tres voces? Vamos a la palabra, a Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, que dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente. Y Giancarlo, la versión Reina Valera, que es una versión muy poderosa, dice: correcto, siguiendo la corriente de este mundo. Esa sería la voz del mundo. Uh-huh. Continúa el versículo, el líder del, obedeciendo al diablo, que sería la voz del diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer, ¿a quién? A Dios, amén. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, la voz de la carne. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amén. Amén. Y la enseñanza principal del día de hoy es que de las cuatro voces que influyen en la conversación interna en nuestra vida diaria, afortunadamente, la cuarta voz, la del Espíritu Santo, es mucho más poderosa que las tres puestas, las otras tres juntas. Amén. Y es la que una mente renovada debe escuchar, la voz del Espíritu Santo, para así con más efectividad cuidar su corazón de las acechanzas del diablo y así vivir una vida más alineada con la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre todas las cosas, ¿qué? Guarda tu corazón.
Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y con esto llegamos a la primera voz, la voz del mundo. Luis, tú eres bueno, tú no necesitas a Dios para ser feliz o para que te diga cómo vivir. Tú eres tu propio Dios, la vida se trata de ti y para ti. Tú puedes sin la ayuda de nadie, hermano. Te reprendo, voz del mundo, en el nombre de Jesús. Y lo hago con Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Amén. Te reprendo esa voz del mundo con 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Iglesia, notemos que las filosofías y creencias del mundo nos impulsan a ser personas autocentradas, nos impulsan a ser personas materialistas, secularistas, narcisistas, y nos impulsan a ser personas a depender de la autoayuda cuando deberíamos estar dependiendo del poder de Dios. Así diga siervo. Una preguntita. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo cancelar esa voz del mundo en nuestra mente? ¿Cómo la cancelamos? Bueno, muy buena pregunta y yo voy a tener una muy buena respuesta. Adivinen qué, me preparé. Siervo, mira, renueva tu mente con la verdad de Dios. Okay. Renueva tu mente con la verdad de Dios. Y cuando tenemos ese principio en nuestra vida, lo que hacemos es preguntar qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a hacer algo, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y regreso a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que es nuestro versículo lema de esta serie: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Y la manera poderosa de renovar nuestra mente con la verdad de Dios es regularmente estudiando y reflexionando en la palabra de Dios. Estudiando y reflexionando en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 15 dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré. ¿Qué es reflexionar? Es estar pensando en lo que estudié de la palabra de Dios durante el día. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo debería yo reaccionar a esta circunstancia, a este problema, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Dice nuevamente: reflexionaré sobre tus caminos. Amén. Amén. Y ya, bueno, la primera voz es la voz del mundo, y ahora vamos con la segunda voz, que es la voz de la carne. Luis, ¿te has visto últimamente? ¿Cómo has bajado de peso? ¿Cómo te ves simpático, más guapo, más joven? Hermano, disfruta con otras mujeres, no pasa nada. Muchos hombres lo hacen y te va bien. Entrégate a tus deseos humanos, hermano. A fin de cuentas, esto está de moda. Tú eres mejor que otro. Miran todo lo que logra la gente y son infieles. Te reprendo, voz de la carne, en el nombre de Jesús. Amén. Te reprendo con Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y hablando del Espíritu, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. En un momento de asombrosa vulnerabilidad personal, el apóstol Pablo confesó su propia batalla continua con esta voz de la carne. Él habla en Romanos, una parte de Romanos, él dice: realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, incluso hago lo que no quiero hacer. Amén. Y en otra parte de Romanos dijo: soy un pobre desgraciado. Yo creo que aquí todos nos hemos sentido. Yo también soy un pobre desgraciado. Sí, nos hemos sentido así. Sí, ayer. Ya. Ayer. Nada más. Bueno, gracias a Dios. Sinceridad. Por la misericordia del Señor. Aquí estamos. Estos antojos pecaminosos son ilimitados, pero la mayoría de nosotros escucha la voz de la carne en estos dialectos, lo que es la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Yo quiero hacer una acotación aquí a la voz de la carne, ¿no? Yo siento que hay personas que escuchan la voz de la carne solamente para satisfacer sus propios deseos. Son personas que le encanta un sufrimiento, que le encanta un estar metido en un problema. Yo les digo que tienen el síndrome de Ana Gabriel y Vicky Carr. Todos escuchan esa canción aquí, ¿verdad?
De amiga tengo el corazón herido. Son personas que de pronto discuten con el esposo, una discusión tonta por el almuerzo, de pronto, y es motivo suficiente para despecho. Llaman a la amiga, vamos a beber porque estoy despechada. O despechado puede ser también. Y empiezan a cantar, amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Yo no he visto una canción peor que esa, de verdad, no la cante. De verdad que es una canción que no habla bien de usted cuando la canta. Pero lo peor del caso es que a la media hora están cantando Paquita la del barrio. Es animal rastrero, escuela de la vida, desfecho malhechor. Entonces, no se entiende, ¿lo amáis o lo odiáis? Que no sé qué quieren hacer. Y lo peor del caso es que hacen esto delante de los niños. Es lo peor. Y a los dos días vemos en Facebook el post que dice hashtag contigo hasta el final del mundo. Realmente no se entiende. Pero solamente es satisfacer la necesidad de tomar licor o de otras cosas. Vamos a llegar así a la voz número 3, que sería la voz del diablo. El diablo no existe, Giancarlo. Te reprendo en el nombre de Jesús con Efesios 6:16, que dice, además de todo eso, levanten un escudo de la fe para detener las flechas encendidas de ¿quién? ¿El diablo existe o no existe? Claro que sí existe. Yo te quiero hablar cómo trabaja el diablo. Te quiero explicar cómo trabaja el diablo. Fíjate, lo primero que te quiero decir es que el diablo no puede ver tus pensamientos. No los puede ver, pero sí te puede ver a ti. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú estás apartado de Dios, cuando tú estás en el mundo, el diablo no te determina. Tú eres un cero a la izquierda para el diablo. El diablo no va a gastar sus recursos en buscar a alguien que no necesita ser buscado porque ya está perdido. Y por eso que vemos muchas personas que dicen en el mundo, a mí me lo han dicho muchas veces, no es que el diablo no existe, no es que el infierno no existe, esos son inventos de los evangélicos para que la gente vaya para la iglesia y dé diezmo. No existe, claro que existe, claro que existe. Es cuestión de que cuando el diablo escucha esto, es cuando el diablo se ríe, porque entonces él mismo le están dando al diablo la perfecta respuesta y sabe que ustedes están perdidos. Cuando la persona dice esto, que el infierno no existe, que el diablo no existe, él se ríe, tranquilo. Esa persona no necesita de mí, de que lo vaya a buscar. Ya está listo. Pero, Giancarlo, ¿el infierno no existe? Te reprendo en el nombre de Jesús. Apocalipsis 20:10, ¿qué dice? Después el diablo que lo había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre. Wow. Jamás. ¿Qué pasa cuando la persona empieza realmente a conocer la palabra? ¿Qué pasa cuando la persona empieza a leer la palabra, empieza a buscar del Señor? De pronto un día viene Elías y se para y dice, yo voy a aceptar al Señor. Ahí es cuando se prenden todas las alarmas del diablo. Toditas se prenden, porque entonces ahí la persona está buscando para el diablo lo que no se le ha perdido. Y lo va a encontrar, porque el Señor dice que lo va a encontrar. El mismo Jesucristo, siendo Dios vivo en la tierra, fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, siendo Cristo. Ahora, yo le quiero hacer 3 preguntitas al día si quiero que me respondan. Pastor, ¿me permite hacerle 3 preguntas a la iglesia? Deje que respondan. Vamos a, si responden pregunta bien, los dejo. No, va a responder bien, porque usted es el pastor de la iglesia. Pregunta número 1. ¿Sabía el diablo que Cristo era el Hijo de Dios? Sí. ¿Están preparados? ¿Están preparados esta gente? Pregunta número 2. ¿Por saber el diablo que Jesús era el Hijo de Dios, se cohibió? No. No. No, tampoco. No los ayude. No, están ayudando. Puro poder. Está haciendo así. Lo vi. Voy a hacer la tercera pregunta viéndolo usted. Pregunta número 3. Si el diablo tentó a Jesús, ¿lo va a tentar usted? Sí. Pero no, qué fe. ¿Cuál es el propósito del diablo cuando tentó a Jesús? ¿Qué quería buscar el diablo? Que Jesús desistiera de ir a la cruz. Pero como no lo consiguió, entonces nos va a tentar a nosotros. ¿Y cuál es el propósito de tentarnos a nosotros? Que nos apartemos de la salvación. Que no busquemos la salvación. Eso es lo que está buscando el diablo. Y aquí quiero ser, mire, muy claro, porque yo siento que el Evangelio se habla claro. Amén. No con florecitas, no con rositas. El Evangelio se dice como se tiene que decir. Cuando usted empiece a buscar al Señor, cuando usted acepte a Cristo, cuando el Espíritu Santo more en su cuerpo y empiecen a hacer los cambios, usted va a ser atacado. Esto no es que unos sí, otros no. Todos van a ser atacados. Y le quiero poner un ejemplo, porque yo pasé por esa calle. Yo pasé. Si usted me dice a mí, Giancarlo, ayúdame a pasar por esta calle. Y yo te digo, mira, vamos a pasar por esa calle, pero en la casa roja nos va a salir un pitbull, un perro. ¿Qué hace usted conmigo? Tenemos que meternos por la calle. Agarramos cada uno un palo,
y nos vamos por la calle. A lo que se haga el perro, le damos un balazo al perro y seguimos adelante. Se acabó. Pero si yo le digo a usted, dale por ahí, no pasa nada, dale, tranquilo. Ahí no te va a pasar nada. Usted se va con tranquilo. Y a lo que se haga el perro, ¿qué va a pasar? Va a morder el pitbull. Va a morder el pitbull. Igualmente pasa con el evangelio. Es importante que yo les diga a ustedes la verdad. Y en el momento que usted empiece a ser transformado por Cristo, en el momento que el Espíritu Santo more en usted y empiece a hacer todos los cambios, el diablo lo va a empezar a atacar. Pero sí, ¿dónde lo va a atacar? El diablo no es que se le va a aparecer y yo soy el diablo. No, el diablo no trabaja así. El diablo le va a llegar a usted aquí, ¿ve? En la mente, que es donde él es especialista, que es donde él se mueve eficazmente, y le va a empezar a meter pensamientos, y le va a empezar a decir cosas. Ahí es donde el diablo se mueve perfectamente. ¿Por qué le digo esto? Porque eso va a pasar. ¿Y qué va a pensar? Y usted dice, ¿pero cómo me va a atacar? Va a empezar a pensar cosas feas. Va a empezar a pensar de pronto que si su esposa llegó 10 minutos tarde, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Tenés otro hombre? ¿O si es el hombre igualito? ¿Por qué no te comiste el almuerzo? ¿Será que no te gusta? ¿Será que comiste en otro lado? Le va a empezar a meter conversaciones en la iglesia. De pronto llegaste y no te saludó alguien porque, bueno, no te vio. Y el diablo te va a decir, ve, ese ves que es cristiano y no te saludó. Así que eres a ir vos. Y el hombre quizás ni pendiente, no te vio. Pero eso es lo que te dice el diablo. O está el que nunca falta. El que nunca falta es este, el que dice, yo no voy a la iglesia porque a la iglesia va Pedro, Perencejo, Sutano y Mengano. Y esos son los propios demonios. En iglesia se la mantienen con las manos levantadas, pero en la vida real son tremendos demonios. Y mientras que esa gente vaya a la iglesia, yo no voy. Está bien. Yo le hago la siguiente pregunta a esa gente. Usted no va a la fábrica que trabaja porque en la fábrica hay gente que se droga, porque en la fábrica hay gente que nos cae mal, porque el supervisor de pronto que hace la vida cuadro, o el jefe quizás no te da el trabajo que tú quieres que te den. No. Igualmente va o no va. Tienen que ir. Usted me dirá a mí, no, porque eso no es problema mío. Yo voy, hago mi trabajo y me pagan. Igualmente la iglesia. No es problema de usted el que venga a la iglesia. No es problema de usted si el hermano es un demonio o no es un demonio. Eso será él con Dios. Que rinda cuenta él con el Señor. Porque cuando el Señor esté frente a usted, no le va a preguntar por la vida de ese. Le va a preguntar por la suya. Porque la salvación no es transferible. La salvación es personal. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Ahora, ¿qué le va a preguntar el diablo? ¿Qué le va a decir el diablo en su mente cuando usted? Porque la voz, cuando hablamos de las tres voces, de la carne, del mundo y del diablo, la voz del diablo es exclusivamente para nosotros los cristianos. Eso lo pienso yo. Esto no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Disculpe, eso lo pienso yo. Porque a mí me atacó el diablo en el momento que dije, acepto a Cristo. Parecía que me hubiesen dicho, me anotaron. Ahora, ¿cómo le va a decir? Pregunto, es cosas como esta. Cuando se te enferme alguien querido. ¿Dónde está tu Dios? Amas. ¿Qué te va a preguntar? ¿Dónde está tu Dios? Cuando no tengas dinero para pagar la renta, ¿qué te va a decir? ¿Dónde está tu Dios? Cuando te llegue ese mensaje de texto, que tú sabes que no puedes responder porque es adulterio, ¿qué te va a responder? No estás haciendo nada malo. Tú puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Igual se van a casar. Es la voz que está hablando. Al ver pornografía. No le haces daño a nadie, al final estás solo. Es tu cuerpo, tú decides. Esto me hablo de sexo, drogas y lo que usted quiera. Es su cuerpo, tú decides. Mira, hermano, la guerra va a ser campal. La guerra va a ser campal en su mente. Y le digo esto porque tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y preocúpese si no tiene guerras con el diablo, porque eso significa que está apartado. El que está por el camino del Señor, guerra segura tiene, casaíta. Tiene que estar preparado para eso. Te hará recordar cosas feas de tu pasado. El diablo es especialista. Tiene un baúl de recuerdo. Tiene un baúl de recuerdo. Me pasó hace unos meses atrás. Lo que me siguen en WhatsApp saben que yo hago video todas las mañanas. O trato todas las mañanas de hacer un videito. Y mandé un videito. Y me escribió una persona que tenía en serio como 15 años que no sabía de esa persona. Y me llamó. ¿Cómo estás? Para saludarte. Y yo, bien, ¿y vos? ¿Qué de tiempo? Mira, ¿vos te acordás cuando fuimos para la discoteca aquella y nos sacaron prácticamente con la policía? Y yo, sí, sí, me acuerdo. Tranqué la llamada después y dije, ¿por qué viene esto? Un ataque total. Me dije, especialista en sacarte los recuerdos. Pero esos recuerdos, cuando aceptaste a Cristo, fueron pagados y perdonados por el Señor. Amén. Jesucristo. Amén. 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 Te va a hacer pensar cosas
fea sexualmente hablando, cosas horribles. Te va a hacer pensar cosas de hacer daño a alguien o daño a ti mismo. Recuerda dos cosas y quiero que te queden para el resto de la semana y el resto de tu vida. Número uno, esos pensamientos no son tuyos. Esos pensamientos los llama la Biblia dardos del enemigo. Esos son pensamientos que pone el enemigo en tu mente, no son tuyos. Número dos, Cristo está contigo. Amén. El Espíritu Santo está contigo en todo momento. Entonces, Giancarlo, ¿cómo me preparo yo para esa guerra? Si tú me estás diciendo a mí que vamos a ir a una guerra, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Me quedo tranquilo? No, vamos a leer la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Pero ¿a quién nos están mandando a que nos los pongamos? Nosotros. Amén. Nosotros mismos. Así, después de la batalla, quiere decir que va a haber guerra. Triste aquellos cristianos que no tienen batalla. Me imagino que a lo mejor todavía no son cristianos. Cuando un cristiano es cristiano, va a haber batalla. Todavía seguirán de pie, así después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo ¿de qué? De la fe, para detener las flechas encendidas del diablo. No solamente son flechas, sino que traen fuego. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. Amén, amén. En la Biblia no dice en ninguna parte, acepta a Cristo y tu vida va a ser de color rosa. Tu vida va a ser como floricienta. Tu vida va a ser feliz. No, dice, acepta a Cristo y prepárate porque lo que viene es una batalla. Pero después viene la recompensa. Pero nos dice cómo nos vamos a preparar con la palabra de Dios. Dice la palabra que nuestra guerra no es a carne, o sea, no es con una escopeta. No va a hacer nada con una escopeta. Es prepararnos mentalmente, ¿cómo? Con la palabra de Dios, o buscando la oración, buscando la palabra, una prédica, buscando crecer en la palabra del Señor. Entonces ustedes, yo estoy seguro que ustedes pueden tener una pregunta porque yo me la hice. En mi momento me la hice. Y estoy seguro que muchos aquí tienen esa pregunta. Giancarlo, si Dios es el creador del mundo, si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué permite esto del diablo? ¿Por qué permite que nos ataque? ¿Por qué no acaba con el diablo de una sola vez y se acabó? Son preguntas que estoy seguro que aquí más de uno tiene. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿será que el diablo entonces y Dios tienen la misma fuerza? Y son fuerzas que se unen y chocan entre ellas mismas. Sí, el diablo y Dios tienen la misma fuerza. Te reprendo, atamos ese pensamiento en el nombre de Jesús y lo llevamos atado a los pies de Cristo. Dios es el creador del mundo. Amén. Y todo lo que está en la tierra fue creado por el Señor. Toda la creación adora al Señor. Por eso yo me atrevo a decir que hasta el mismísimo diablo trabaja para Dios. ¿Y en qué me baso? En Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Y eso incluye al mismísimo diablo. Amén. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El diablo, Dios tiene un poder ilimitado. Ilimitado. El diablo tiene un poder limitado. El diablo puede lanzarnos pensamientos, pero no nos puede tocar un pelo. Amén. Mientras que usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted, no le puede tocar ni un solo cabello de usted. El Espíritu Santo no lo va a permitir, pero sí lo puede tentar. Entonces, ¿por qué Dios, Giancarlo, permite esto? Porque es la manera que tiene de refinarnos. Es la manera que tiene de procesarnos. Es la manera que tiene de sacar lo mejor que tenemos de nosotros cuando pasamos por esas batallas. Es como alguien que consume droga por 10 años, por 15 años. ¿Cómo lo voy a sacar de las drogas? De la noche a la mañana tengo que aislarlo, tengo que meterlo en un sistema de desintoxicación y después de eso esa persona va a ser una persona nueva. Igualmente el Señor permite esto, permite para que tú puedas ser refinado, desintoxicado de todo lo que traemos del mundo, de todas las creencias absurdas que traemos del mundo, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Amén. 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 Y esto me lo baso diciendo en Jeremías 9:7, donde dice, por lo tanto, yo los pondré a prueba y los refinaré. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Amén, amén. Y algo amén que necesitamos entender es que Dios permite la tentación, pero Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Amén. Entonces, y acuérdese que cuando Él permite la tentación, ya Él te ha dado lo que tú necesitas para vencer esa tentación.
Amén. Y es su poder, el poder de lo alto. Y me gusta mucho lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice, así que humíllense delante de Dios. Y aquí está algo muy importante. ¿Quieres ser usado por Dios grandemente? ¿Quieres tener el poder de Dios? ¿Se lleva qué? Humillación delante de Él. Humillación. Esta mañana hablamos en el devocional, hermano, que dio el devocional, dijo que no hay algo tan bello que estar en la presencia, en los pies del Señor. Y si hay algo que ahorita te está acechando, algo que te está preocupando, tírate en los pies del Señor, en donde estés, en tu casa, en un cuarto, adórale al Señor, humíllate delante de Él. Y cuando tú te humillas, mira lo que sigue diciendo, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él va a huir. Él va a huir porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está con Él. Amén, 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 amén. Un aplauso al Señor. La lucha en la mente siempre la vamos a tener, pero la palabra lo dice, resistan, agarren la fe, resistan al diablo y él va a huir, porque el Espíritu Santo, una vez que se ha procesado, mire, se acabó la batalla, el diablo tiene que huir. Viene otra que otra batallita más adelante como pasa. Y Giancarlo, quiero mencionar, acuérdense que una de las grandes mentiras del diablo es hacerte creer que Dios no es tan bueno y el pecado no es tan malo. Amén. Es una gran mentira, que Dios no es tan bueno y Dios es maravillosamente bueno. Y también te quiere hacer creer que ese pecado no está tan mal. Amén, amén. Y lo confirmamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que dice, pero ustedes, mis queridos hijos, ¿pertenecen a quién? A Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. A Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes, ¿quién es el Espíritu que vive en nosotros? Es que es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El diablo no tiene ningún chance, así, chance, contra el Espíritu Santo. No hay manera. Amén. Amén. Y con eso, bueno, terminamos con la voz, que es la voz la más importante, que es la voz de la persona del Espíritu Santo. Eres llamado y capacitado por Dios. Amén. Eres perdonado. Amén. Fortalécete en mí. Amén. Eres limpiado por la sangre de Cristo. Ya va. Amén. Vamos a hacerlo otra vez para que la iglesia diga amén. ¿Qué les parece? Amén. A cada todos palabra juntos. Que yo diga, decimos a todos amén. Porque aquí está hablando la voz del Espíritu Santo. Amén. Eres llamado y capacitado por Dios. Amén. Eres perdonado. Amén. Fortalécete en mí. Amén. Eres limpiado por la sangre de Cristo. Amén. Mi gracia se fortalece en tu debilidad. Amén. Eres renovado. Amén. Te he preparado para hacer cosas buenas. Amén. Fuiste maravillosamente hecho por mí. Amén. Amén. ¿Quién le da un aplauso, amén, Señor? Y amén. Fíjese que la voz de la persona del Espíritu Santo, y acuérdese que la persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Tenemos un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona con emociones. Es una persona que piensa, que da opiniones, es una persona. Entonces la voz del Espíritu Santo es la más fuerte y la más poderosa de las otras tres voces. Tiene mucho más poder que la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de la carne. Porque Él es el más poderoso, el que vive en nosotros, que el que vive allá en el mundo. Amén. Y la voz del Espíritu Santo es la mejor. La Biblia identifica a la persona del Espíritu Santo como nuestro ayudante, nuestro consolador, nuestro consejero. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro abogado. Amén. La persona del Espíritu Santo convence de pecado y convierte para salvación. La persona del Espíritu Santo intercede por nosotros, produce fruto en nuestras vidas. Él es Dios con nosotros. Tengo una pregunta. Dígame, siervo. ¿Cómo sabe una persona que en verdad está escuchando la voz del Espíritu Santo y no las otras tres voces? Bueno, cuando una persona escucha la voz del Espíritu Santo, esa voz lo que hace es traer calma en medio del caos. Esta voz lo que hace es traer consuelo en medio del dolor. Esta voz es la que trae paz en medio de la contienda. Así que si usted está teniendo una contienda y lo que está es alimentándola, no es la voz del Espíritu Santo. Pero si usted tiene una contienda y usted llega a tener paz con esa persona, es porque usted escuchó la voz del Espíritu Santo. Amén. Esta voz trae claridad cuando estamos confundidos. Así que si ahorita usted está confundido porque hay muchas cosas malas pasando en el mundo, busque la voz del Espíritu Santo para que le traiga claridad. Esta voz es la que nos fortalece cuando nos queremos rendir. Amén.
Y es importante destacar algo muy importante, que la voz del Espíritu Santo no habla por sí misma. Es una persona, Dios en tres personas, pero no habla por sí misma, sino que comunica solo lo que el Padre y Jesús le dicen. Y el Espíritu nunca dirá nada que contradiga lo que el Padre y lo que el Hijo Jesús ya han dicho en las Escrituras. Amén, amén. Nunca va a contradecir lo que ya se dijo en las Escrituras. Y mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En Juan 14, 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante y lo va a enviar, créanlo. Ya lo mandó. Es decir, ya lo mandó al Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjense, wow, el mismo Dios vive en nosotros, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El Espíritu Santo lo puede llenar de paz, de tranquilidad en un momento dado, así las circunstancias sean adversas totalmente. Eso se sabe ahí que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra, por una prédica, por un versículo, pues de pronto alguien que le dijo algo, un mensaje. Hay miles de maneras que el Espíritu Santo les puede hablar. Y cada vez que usted siente el impulso de adorar, anhela una comunión más profunda con Dios, desee revertirse de las virtudes cristianas, resuelva practicar disciplinas espirituales, se comprometa a hacer su trabajo para el Señor, se comprometa a ser discípulos o se siente estimulado a ejercitar sus dones espirituales en actos desinteresados de amor y buenas obras, puede tener la plena confianza de que es la voz del Espíritu Santo que está conmoviendo su corazón, está transformando su mente para actuar y vivir para la gloria y honra de Dios. Y cuando el nombre de Dios es glorificado, su pueblo es bendecido. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos. No es necesario ser un pastor, de pronto un evangelista, un ministro, ni mucho menos para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cualquier persona que tenga el Espíritu Santo lo puede escuchar. Y si no, hoy es un buen día para aceptar al Señor. Amén. Y como le digo, iglesia, necesitamos estar conscientes de que así como tenemos la voz del Espíritu Santo, también tenemos tres voces más. Yo sé que hay cristianos que le echan la culpa puro al diablo. Todo es el diablo. Todo malo que va es el diablo. Pero no, hermano, hay otras tres voces. Está la del mundo, la de la carne y la del diablo. Y tenemos que vivir con esa conciencia de buscar y prestar atención a la voz del poder, a la voz de la persona del Espíritu Santo. Amén. Y por eso que es importante que usted discierna bien en su mente cuál es la voz del Espíritu Santo, para que pueda callar la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de la carne, hacerle mute y subir el volumen a la voz del Espíritu Santo. Y así, pase lo que pase. Sí, y la clave aquí es que deseemos. Y créanme que hay momentos en la vida donde no deseamos, y es por eso es que necesitamos acudir en oración. Señor, dame el deseo, Señor, que deseemos continuamente la renovación de nuestra mente al procurar vivir llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo, para así asegurarnos de someter, para así asegurarnos de ahogar la voz del mundo, la voz de la carne y la voz del diablo, porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos amén. Dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hacer el siguiente llamado. Recuerden que Cristo está aquí. Dice su palabra que Cristo está aquí. Y yo sé que hay muchas personas que están luchando. Lo comentaba con el pastor esta mañana. Si nosotros que nos preparamos, que estamos, esta semana hemos estado preparándonos para la prédica, tenemos lucha, ¿qué quedará para los hermanos que realmente no conocen, ¿no? Yo sé que todos tenemos lucha, pero hoy el Señor quiere darte el regalo más grande, que es el Espíritu Santo, su salvación. Amén. Hoy quiero pedirte, si es tu deseo realmente aceptar a Cristo, el pastor y yo queremos orar por ti. El pastor y yo queremos en este momento interceder por ti para que el Señor pueda abrir sus oídos ante ti y darte la salvación. Y quiero pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te pido por cada persona que Aleluya. Está aquí, Señor, que en este momento está en esa lucha interna, Señor, que quiere aceptarte. Pero esa voz que le dice que no, que le da pena, que no pase al frente.
Yo hoy te pido, Señor, que tu voz del Espíritu Santo sea más fuerte, Señor. Aleluya. Que tu voz del Espíritu Santo lo levante de esa silla y lo traiga aquí a aceptarte, Señor. Clamo por cada persona que está en este sitio, en este día, que quiere renovar su mente, que quiere, Señor, aceptarte, Padre, como su único y suficiente Salvador. Que pase al frente. Aquí está Cristo. Te está esperando. Pasemos toma ese al paso frente. De fe. Sí, toma tomen ese paso, paso de fe. El Señor quiere quitarte todos esos pensamientos que te están dañando, que te están llevando por el mal camino, que no te dejan avanzar, que no te dejan tomar lo que tienes que tomar para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti el día de hoy. No rechaces la voz de Dios. No rechaces la salvación de Cristo. Amén. Si hay personas que también quieren, quizás ya aceptaron al Señor, pero están pasando ahorita por esa lucha, están pasando por esa lucha en su mente, pasa al frente. Aquí está el Señor. El Señor quiere bendecirte. Amén. El Señor quiere decirte, ¿sabes qué? Aquí estoy. Aquí estoy. El diablo no tiene poder contra mí. El diablo no puede hacer absolutamente nadie. Pasa al frente, amigo, por favor. Pasa al frente. Bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenidos. Dios les bendiga. Pasa al frente. Aquí está el Señor. Cuando una persona se arrepiente, el diablo se pone, pero mire, triste. Pero el Señor se pone alegre. Y a mí me interesa que Jesús esté alegre y que el diablo esté triste. Cada persona que pasa al frente, pónganse por acá, pasen al frente, bienvenidos, pasen por aquí para que se acomoden. Le pido a Tania, a Ender, que por favor, que pueden pasar ahora por las personas. Vamos a orar, vamos a repetir después de mí. Padre, Señor, en este momento, Señor, quiero decirte, Padre, qué pecado. Quiero decirte, Señor, que he vivido apartado de ti durante mucho tiempo, Señor. Quiero decirte, Padre, que he vivido conforme al mundo, conforme a las leyes del mundo. Pero hoy te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Repite después de mí, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. No tengo otro Dios delante de ti. Hoy te pido, Señor, que me bañes con tu sangre preciosa, que quites el pecado del mundo, que me quites el pecado que llevo en mí y me presentes digno delante de Dios, Padre, Señor. Te doy gracias por este mensaje que tocó mi corazón. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te doy gracias por lo que estás haciendo en mí en este momento. Te pido, Señor, que tomes el control de mi mente, que tomes el control de todas las cosas que me perturban. Te pido, Señor, que quites esos pensamientos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Rompemos todo yugo, rompemos toda atadura, todo yugo. El diablo queda anulado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En este momento te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mis inquietudes, Señor, para que seas tú haciendo, Padre. Te pido, Señor. Sí, Señor, Padre, te pido. Señor. Mano, le invito a que ponga su mano derecha sobre su cabeza. Sí, Señor, Padre. Y vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, despierta mi mente, así, Señor. Despierta mi mente, Padre, a la voz del Espíritu Santo. Sí, Señor. Que sea la voz del Espíritu Santo hablando a mi vida diariamente. Así, Señor. Padre, reprendo la voz de este mundo. Reprendo, Señor, la voz del diablo. Reprendo la voz de mi propia carne, amado Dios. Y hoy, Señor, yo le doy todo el volumen, Padre, a los receptores para escuchar la voz de tu Espíritu en mi vida. Padre, que diariamente mi deseo sea obedecer tu palabra. Padre, sabiendo que tú ya me restauraste del pecado. Ya yo no tengo más ataduras, Señor. Yo no estoy obligado a cometer más pecados. El día de hoy, Señor, yo soy libre para obedecer tu palabra y recibir tus bendiciones. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias, Señor, por continuar renovando nuestras mentes. Gracias, Señor, porque somos un trabajo, una obra maravillosa en tus manos. Gracias porque tú continúas, Señor, transformando, renovando nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Y amén. Amén, amén, amén.